Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que con mucho orgullo el estado de Quintana Roo ha avanzado de manera importante en el estado de fuerza que anteriormente era mucho menor comparado con las necesidades que el estado tenía. Afirma que el día de hoy registra 3.51 policías por cada 1000 habitantes, cuando la media nacional es de 2.8 policías. A la fecha, Quintana Roo tiene 3.363 policías municipales, 1.438 que son un número mayor a otras entidades de la República. El gobernador Carlos Joaquín recordó que al inicio de su administración había muy pocos policías o ninguno. Sin embargo, el día de hoy elementos se encuentran en todos los municipios. Sin duda alguna, para Quintana Roo es una gran necesidad contar con seguridad para ofrecer tranquilidad a las familias y a los turistas. Por ello, debemos implementar más acciones, el trabajo coordinado a través de los elementos policíacos y la fiscalía, así como el Poder Judicial del Estado. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.